Hoy, nuestra universidad cumple 50 años de vida institucional, en un mes colmado de actividades y celebraciones. En este marco, se llevó adelante un acto académico en el que se hizo entrega de reconocimientos a docentes y no docentes con 25 y 40 años de trabajo ininterrumpido, como así también al personal docente y no docente que accedió a los beneficios de la jubilación y a representantes estudiantiles en el Consejo Superior y los consejos directivos. En este sentido, integrantes de la comunidad universitaria participaron de esta emotiva ceremonia en la que se compartieron homenajes y mensajes por el aniversario número 50 de la UNCE. Sean todos ustedes bienvenidos a esta casa de la Universidad Pública Argentina, a estas aulas, a sus patios, a sus pasillos, donde desde hace muchos años construimos ciudadanía. Bienvenidos a la universidad que ha hecho posible que hijos de trabajadores o de obreros, de empleados o de amas de casa, hayamos tenido la posibilidad de ser profesionales, docentes e investigadores. Bienvenidos a una universidad que da oportunidades, que nos formó y que perdura en el tiempo. Bienvenidos a una universidad de saberes que transforman, de saberes que construyen, modifican, mejoran y que nos enorgullecen. Saberes que transforman cuando llegan a cada rincón de nuestra provincia para cambiar la vida de nuestros alumnos y de sus familias. Sean muy bienvenidos a compartir el acto académico que marca el festejo de nuestros primeros 50 años de vida institucional. 50 años garantizando el derecho de acceder a una educación pública, gratuita y de calidad, brindando oportunidades de formación y crecimiento personal que nos permiten ser partícipes y no solo espectadores. Felicitar también por todo el trabajo que se viene realizando para que la UNCE esté cada vez más cerca de todos los santiagueños, acortando esas brechas socioculturales y económicas que existen y son la realidad cotidiana de muchos jóvenes que sueñan o aspiran a continuar sus estudios en una universidad. Una universidad que expande saberes atravesando fronteras, que abre sus puertas acercando oportunidades y transformando sueños, proyectos en realidades. Supimos mantener loable vocación de servicio y en la entrega diaria con esmero y dedicación. Este homenaje a nuestra jubilación es un gran e inolvidable día para agradecer a las autoridades y a esta Casa de Altos Estudios, a la cual vimos crecer y desarrollarse en los distintos aspectos académicos, nuevas facultades, especialidades, etc., logrando fortalecer los pilares fundamentales de esta institución, que son los alumnos, los docentes, los no docentes, con el fin de lograr los objetivos y así cumplir su sagrada misión. Este es un momento de reencuentros, de memorias, de nostalgias y de identidades. En mis pensamientos surgían festejos, historias, huellas, presencias, ausencias, recuerdos, todos cargados de un gran significado. Gracias UNCE por acogerme, por haberme enseñado, formado de manera pública, gratuita e inclusiva, pues de otra manera no podría haber llegado a donde estoy. Gracias por permitirme ser parte del equipo docente. Gracias a mi familia por el acompañamiento, por tantas ausencias. Pero siempre les dije, vale más la calidad que la cantidad. De la universidad, que debe ser una de las más jóvenes de las tradicionales, es que por el hecho de ser 50 años y de ser todavía muy joven, eso no quiere decir que nuestros profesionales no hayan resultado altamente competitivos y exitosos en distintos lugares del mundo en los que le ha tocado actuar. Y todos han sido exitosos en el desarrollo de su profesión. Y en ese sentido quiero alentar a nuestros estudiantes, que es el valor más preciado que tenemos en la UNCE, a que no cesen en su dedicación, en seguir formándose y sobre todo en integrarse con el medio geográfico y social, que hay mucho por hacer todavía. Y en ese sentido la UNCE es un actor fundamental de nuestra provincia y de nuestra región.